Los duendes, ¿les gustan? ¿No les gusta? Es magia pura. Veamos qué tiene para decir Soledad Venegas. Hola Jorge, ¿cómo estás? Te cuento que vinimos de visita a un lugar muy especial, al Rincón de los Duendes. ¿Y quién más y nada menos que nos contará su historia, cómo los hace? Es Soledad Venegas. Muy buenos días, Soledad. Muy buenos días, muchas gracias por acercarse a mi rincón. Y bueno, te cuento, recién hablábamos de ellos como una pieza artística. Y es eso lo que son una pieza de arte, son una pieza artesanal creada con mucha dedicación, con muchos detalles, desde su nacimiento, sus manitos, su carita. Es un proceso de muchos días de trabajo, 5 o 6 días de trabajo en hacer un duende, y lo hago con mucho amor, con mucha pasión, porque me encantan, con mucha responsabilidad también, porque son piezas, yo creo en ellos, son seres protectores, son seres de luz, seres que cuidan la naturaleza y el hogar. Entonces los construyo con esa concepción desde su nacimiento, en el mejor ambiente, con música, con mis humitos, mis saumerios, en un momento de tranquilidad, cuando me siento bien. Entonces los construyo así porque luego las personas se los llevan a su hogar y quiero que transmitan desde su nacimiento esa energía, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cómo nació este arte? ¿Cómo nació en vos decir voy a hacer duendes? ¿Comenzó algo para vos o algo para el público? ¿Cómo empezó todo esto? El amor por los duendes, siempre me fascinaron los duendes, siempre quería traerme un duende a mi casa, me encantan, y tenía ese deseo. Yo soy actriz, trabajo en el teatro hace muchos años, y las artesanías también me acompañaban, eran parte de mi camino, pero un día me hice uno para mí, y así empecé, me hice uno para mí, quería uno en mi casa, y me lo hice, pero así profesionalmente para la gente, tenía muchos y no me podía desprender, eran mis duendes. Sí, son como tus hijos, me contaste, o sea, porque cada uno tiene su detalle, ninguno es igual a otro, todos son distintos, ¿es verdad esto? Ni aunque quiera hacerlos iguales, cada uno nace diferente, cada uno, yo creo que antes de vestirlos, hasta siento que ellos me van diciendo qué tela de usar, cómo vestirlos, cómo es una aventura cada nuevo duende. Y cada uno tiene su historia, por qué lo hiciste, cómo lo hiciste. Cada uno tiene su historia. Hay algunos duendes que ya vienen significados, por ejemplo, que es un abre caminos, que ilumina los caminos. Él ya viene significado, hay otros duendes que vienen de la abundancia, que vienen con su vasijita, con dinero, y hay otros que no traen nada, y que uno dicen que cuando uno recibe un duende, debe de darle su nombre y su propósito en el hogar, es uno quien le da el propósito ese que necesita en el hogar. Entonces, no todos vienen significado porque me parece muy importante eso también. Hay gente que lo busca ya con su vasijita del dinero y hay gente que no. Y la fe con la que la gente lo recibe es lo más hermoso. Tengo clientes, yo te contaba, en esta abuelita, por ejemplo, que es una abuelita. Vienen de Santiago, vienen gente de todos lados a buscarla y que representa la ancestralidad, representa la Pachamama, y son viejitas que han tenido con ella, han venido a buscarla de muchos lugares, y eso es maravilloso porque que alguien reconozca y valore tu arte y que se perciba lo que uno le pone, ¿no? Es muy hermoso. ¿Dictás seminarios también sobre la creación, sobre el hacer de estos duendes? Es así, dicto seminarios
presenciales, que por todo este tema de la pandemia no he podido, es para aprender a hacerlo en un solo día. Han venido gente de toda la provincia y hemos estado trabajando en un día intensivo, son 9-10 horas de trabajo, hasta que hacen, son duendes más simples los que se pueden hacer en un aula en un día. Y también ahora con esto de la pandemia voy a ahora a punto de dictar mi primera aula virtual, por eso lo tengo a él aquí como protagonista, porque con él voy a hacer mi primera aula virtual, que en unos días ya estoy filmando los videos y en unos días va a salir para aprender a hacer este duendecito. Así que los que quieran aprender y les gustaría hacer su propio duende, están invitadísimos. Me buscan por las redes sociales, yo soy Soledad Venegas, y bueno, y vamos a hacer este duendecito. Bueno, muchísimas gracias, Soledad, por mostrarnos, por abrirnos tus puertas de tu hogar y mostrarnos este hermoso arte. Y espero que a la gente le guste. Y bueno, Jorge, volvemos a estudio.